Hello, hello. Good evening, everybody. How are you today? Buenas noches. ¿Cómo están? How is it going? ¿Cómo va todo? Good night. Okay, it's good to have you here, my dear participants. Okay, for today we are going to continue with our platform. But before show you the platform, I would like to ask you how was the homework? ¿Cómo estuvo la tarea, verdad? So let me share. Okay, so, who would like to share what you did? Vamos a ver quiénes lograron, intentaron, iniciaron, ¿verdad? Con esta pequeña tarea. Vamos a ver si hay alguien y si no, pues la tratamos de resolver acá, ¿verdad? I try. You try. But I miss some question. Okay, okay. Okay, can you share the ones you try and I can share with you the ones that you couldn't solve, okay? Okay. In the first one, I think is price. Yeah, what is the price? Okay, so let me move, just add a space to try to answer. Okay, vamos a ver si nos funciona para que cuando vayan entrando los demás lo vayan viendo. Price. So George says that is price. Lo voy a poner en mayúscula. Yo sé que por etiqueta no deberíamos usar mayúsculas, ¿verdad? En medio de minúsculas. Pero el único propósito es que ustedes lo vean, ¿verdad? Para hacerlo más visible. Entonces, por esa única razón, vamos a utilizar esos colores y mayúscula, ¿verdad? Ok, that's right, George. That's right. What is the price? So is, they are asking about the price. How much... The lady says, how much do these shoes cost? What is the price? Okay, number two. Does someone try number two? ¿Alguien intentó lo número dos? What is the size? Okay, let's see. Could I please try on this suit? Where is the size? En este caso, ¿a dónde está la talla, verdad? Porque si fuera el precio, sería how much is it, ¿verdad? Entonces, where is the size? ¿A dónde está la talla? ¿Sí? ¿Cierto? Y cuando hablamos de try on, es similar a put on, pero put on es cuando yo me lo pongo porque ya la prenda me pertenece a mí. It's mine, ¿verdad? Pero try on es cuando yo estoy, for example, in a department store, in the ladies department, and I want to try on a piece of clothes in order to see if it fits to me. El try on se usa cuando yo estoy probarlo en un almacén, exacto. Y yo quiero probármelo, medírmelo para ver si me queda, ¿verdad? Por eso es try on, porque todavía no es mío, ¿verdad? Lo estoy probando, try on. Okay, very good. So, number three. Did you try number three or someone else? Small. Small. Ajá. These pants are too small. Son muy pequeños, ¿verdad? I need a larger size. Necesito una talla más grande. Okay, very good. So, number four. Most shirts have small round. Round? Ajá. Vea que ustedes, creo que ya en una lección anterior habían visto los adjetivos, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok, entonces small es un adjetivo, round es otro adjetivo. Entonces ahí el que nos hace falta es el noun, ¿verdad? Entonces vamos a probar con buttons. Ok, buttons, botones. ¿Cierto? Y ahí estaba la S, sí. Pero vamos a ponerla así porque dice... Most shirts have small round buttons. La mayoría de las camisas tienen botones pequeños y redondos, ¿verdad? Ok, I wear the largest size. Ajá, I wear the larger size. ¿Cuál es la talla más grande? Extra large. Extra large, ok, very good. Vamos a poner acá extra large.
Okay, extra large. Okay, what about number six? Most says are blue, but mine are black. You think about, pensemos un poquito, ¿qué pudiera ser? Y ahí vamos sacando, ¿verdad? Descartando, we are eliminating the ones that we already used. Vamos sacando las que ya utilizamos. En este caso, vamos a tratar con jeans, ¿verdad? Most jeans are blue, but mine are black. La mayoría de los jeans son azules, ¿verdad? Pero los míos son negros, ¿ok? Number seven, my wife likes to wear earrings and bracelets and rings. She really likes? I put jewelry. Jewelry, yes, jewelry, that's right. Excellent, very good. So number eight, let's see number eight. It's colder today than it was yesterday. You should wear when you go outside. What do you think about the possible answers? Veamos las posibles respuestas. ¿Qué opciones nos quedan? Maybe the one that best fits is jacket, ¿verdad? La que nos queda, una que nos queda ahí pendiente y que la que más tiene sentido en esto es jacket, ¿verdad? You should wear a jacket when you go outside. Okay, what size do you wear? Small or large? ¿Y qué queda en el intermedio de small and large? Medium. 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 Okay, medium. Medium. Or large. Okay, excellent. Excellent. Clothing is made from many different kinds of, like cotton, leather, and wool. Material. Material. Yes, that's right. So just let me copy this. Solo déjenme copiar esto. And paste. Material. Very good. So I write here material. Okay. De, on my jacket is broken. So what do you think it is? Zipper. The zipper. Yes, the zipper on my jacket is broken. So now I cannot open it. I cannot open my jacket, ¿verdad? Se quebró el zipper, entonces ya no puede abrir la chaqueta. Okay, so let me copy and paste and then continue with number 12. Okay, number 12 says, do your clothes or are they too large or too small? Veamos otro verbo interesante cuando hablamos de ropa. De todas, veamos cuál tiene la palabrita ve a la par, que significa que es verbo. Veamos. Fit. Fit, correcto, fit. Okay, do your clothes fit well or they are too large or too small? Es como, ¿y tu ropa te talla bien? Eso es tallar, ¿verdad? ¿Te talla bien? ¿O es de más, muy grande o muy pequeña? Ok, number 13. I like the color and style, but the... It's too big. I need something large... maybe, no, it's too big. Ajá, sí, dice it's too big. I need something larger. Maybe small. Tal vez volvemos a utilizar small. Veamos si cabe aquí. Si yo digo, I like the color and style, but no, ¿verdad? No, no cabe small. Mm.
Veamos con price. Pudiera ser, no, no, no mucho. Vamos a ver. The size, ¿verdad? Maybe the size. Okay. I like the color and style, but the size to be. I need something larger. Ahí sí, ¿verdad? Pega un poco más. Tiene más sentido. Okay. My t-shirt is made from... Vamos a ver de qué está hecha la playera, la t-shirt o playera. Cotton. Cotton, excelente. These socks don't fit. They are too. I need smaller socks. Large, ¿verdad? ¿Sí? Dice que these socks don't fit. Estos calcetines no me quedan. They are too. Okay. Large. Son demasiado grandes, ¿verdad? Large en este caso. Para ropa, large es grande, ¿verdad? I need smaller socks. Necesito calcetines más pequeños. Okay, there it is. Ahí estamos, ¿verdad? So that's the answers to the exercise. So I'm going to stop sharing. Since most of us are here, la mayoría de nosotros ya estamos acá. I will share the platform objectives in order that we can continue the lesson for today. Okay? So... today we are in the 4.4 lesson objective that says, in this class you will learn how to use possessive in order to describe belongings of things, okay? So we are going to talk about possessives and we are going to talk about the different possessives that we have in English and we are going to practice them, okay? So in a platform, basically you have these 4.5 possessives. You have this video, so I invite you to go to the platform and watch and listen. Remember that the idea of the videos is that you can train your ear to understand English as a second language, but also to practice pronouncing and pronouncing many, many times until you get the right pronunciation. Recuerden que los videos, ¿verdad? El objetivo es que usted vaya a la plataforma y los escuche muchas veces para dos cosas. Uno, usted entrena su oído a entender las palabras, no solo con la pronunciación de su teacher, sino también de otro English native speaker, ¿verdad? De otro hablante del idioma. Y además, usted puede pronunciar todas las veces que usted quiera aquellas palabras que usted siente que le cuestan más hasta que usted logre el dominio completo, ¿verdad? De esa palabra. So I invite you to go and that you can write here in the discussion forum, ¿verdad? El foro de discusión también, usted puede acá añadir una publicación, ¿verdad? Y este foro de discusión sirve para que usted, you type, for you to write, para que usted pueda practicar su escritura, ¿verdad? Okay, so now we are going to go to the knowledge check. Vamos a ir al knowledge check just right after the class. ¿Verdad? Justo después de la clase. Aunque ya podríamos hacerlo si ustedes quieren y después nos vamos a la práctica. For example, complete the conversations with the correct word. Vamos a completar la conversación con la palabra correcta. Si ustedes recuerdan, en las primeras lecciones, vieron lo que eran los possessive adjectives y los possessive pronouns, ¿verdad? ¿Alguien recuerda cuáles eran los possessive adjectives y los possessive pronouns? Que me pueda compartir. Vamos a ver. His, her, my, your. Yes. Ok, what else? Their. Ok, excellent. Let me see. I'm going to try to show you. Okay. Voy a tratar de mostrarles algo más. I'm going to stop sharing this. Okay. Voy a ir rapidito a esta parte solamente just to remind. Solamente para que se acuerden, ¿verdad? Aunque lo que ya dijo el compañero está excelente. Okay. Vean. Al inicio ustedes tuvieron que haber estudiado lo que eran los subject pronouns, los possessive pronouns y los adjective pronouns. Okay. ¿Cuáles son los subject pronouns? I, you, he, she, it, we, you, and they. Esos son los pronombres sujeto, ¿verdad? Yo, tú, él, ella, etc. And here you have some examples.
But later you studied the possessive adjectives. Después utilizamos los adjetivos posesivos, que son my, como ya el compañero dijo, your, his, her, its, our, your, and their. And why do we call them adjectives? ¿Por qué los llamamos possessive adjectives? Because they modify a noun. Porque ellos modifican un sustantivo o nombre, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice my team. Estoy expresando cuál es el elemento que me pertenece. This is my team, my team. Team es un noun, un nombre o sustantivo. Your address. Este es un adjective que está modificando la palabra address, que es un sustantivo. His car, modifying car. Her mother, modifying mother. Its wings, modifying wings. Our English class, modifying English class. Your house, modifying house. And this is their teacher, modifying the word teacher, okay? And if you see, the possessive adjectives normally go in the middle of the sentence or they can go at the beginning. Los adjetivos posesivos normalmente van en el medio de la oración o pueden ir al inicio, ¿verdad? Esa es la posición que usualmente tienen en la oración porque precisamente modifican a un nombre sustantivo. But later, you have studied the possessive pronouns. Y después vemos lo que son los pronombres posesivos, ¿verdad? The ball is mine. La pelota es mía, ¿verdad? Ahí ya la estructura es diferente porque ya no está modificando nada, ¿verdad? Ya no hay ningún sustantivo ahí que modificar. Solo digo, the ball is mine. La pelota es mía. Estoy reafirmando, ¿verdad? Nada más. The book is yours. El libro es tuyo. The house belongs to him. La casa le pertenece a él, ¿verdad? Aquí ya no es su de él, sino a él, ¿verdad? The skirt is hers. La falda es de ella. The bone sits. El hueso es del perrito, ¿verdad? O de la mascotita. The clothes are ours. La ropa es nuestra. Those cars are yours. Esos carros son de ustedes. The homework is theirs. La tarea es de ellos. Okay, so that's the difference. The possessive pronouns are mine, your, yours, him, hers, it's, ours, perdón, ours, yours, and theirs, okay? Perfect. Aunque aquí también puede darse la variante de que usamos his también en algunos casos, pero cuando va al final es him, ¿verdad? Le pertenece a él en este caso. Y el his lo dejamos para cuando es un adjective. Okay, so I'm going to stop sharing. Vamos a dejar eso solamente como referencia. And then, because we are going to talk about possessives tonight. Esta noche vamos a trabajar con possessives. Okay, so let me just share. ¿Verdad? Aquí tenemos de nuevo la misma lámina. Okay, ahí está, ¿verdad? So, y here is the difference. Aquí tenemos otra lámina que explica un poco la diferencia en the structure. The possessive adjectives, you have the possessive adjective plus noun. This is my book. This is your umbrella. He lent me his jacket. I borrowed her car. Do you like my doll? These are its clothes. La ropa de la muñeca, ¿verdad? A lot of our friends came to our party. Their house is lovely. But when we have a possessive pronoun, we don't have any noun to modify. So you say, the book is mine. Is it yours? This isn't my jacket. It's his, ¿verdad? Aquí ya no estoy utilizando him, ¿verdad? Porque no digo de él, sino que es suya. Aquí estoy regresando a utilizar este, ¿verdad? Pero también se puede entender como un possessive pronoun cuando va al final, ¿verdad? Entonces, con he, podemos tener his y podemos tener him también como possessive pronoun. Hers. The car is hers. Normalmente para its se evita utilizarlo, ¿verdad? Para no sonar un poco redundante. The car is ours. The house is theirs. So here we have more examples. And just a reminder, I would like that you can work together again
you can try to answer these questions using the right possessive, in this case, adjective. ¿Verdad? En este caso vamos a tratar de resolver este ejercicio trabajando únicamente con los adjetivos posesivos, ¿verdad? El tema de los pronombres era un poco más para referencia y que ustedes sepan que también hay pronombres posesivos. Okay, so let me just send you this image. If you can take a picture, it's going to be okay. Si usted puede tomar una imagen, está bien. Si no, ya se las envíe. So, I would like that you can join again in trios or in groups and that you can try to solve this exercise. Vamos a tratar de resolver este ejercicio. What do I expect when we come back from the groups, the plenary, is that every one of you, that 16 people can share with us how the sentence is completed and that you can read it, okay? ¿Qué esperamos después de los 5 minutos de trabajo en el equipo? Que al regresar, por lo menos 16 personas puedan leer una oración de la número 1 a la 16, ¿cómo les quedó, verdad? So this is an speaking and reading practice. Entonces esta es una práctica de conversar, hablar, pero también de read, ¿verdad? Leer. So do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta acá sobre lo que vamos a hacer? Everything okay? ¿Todo bien? Okay. Yes. Excellent. ¿Perdón? ¿Puede poner otra vez la lámina? Sí, con mucho gusto. Con mucho gusto. Gracias. Ahí está. Ahí la tiene. Okay. Gracias. Okay, you're welcome. Okay, so let me open the breakout rooms and send you the invitation. So we are going to have 5 minutes to complete this exercise and I will be around in the groups. Vamos a tener 5 minutos para trabajar y yo voy a estar alrededor de los grupos para poder apoyar en caso de que me necesite. Okay, so let's join. Creemos los grupos y nos unimos. So you will receive the invitation right now. Erika, welcome. I'm going to send you the invitation now, Erika. Okay. Hello, Natalie. Welcome to class. Do you have problem joining the team? ¿Hay alguna dificultad para unirse a los equipos? Me saca. ¿La saca de la, del equipo? Sí. Ok, hagamos algo. Voy a hacer un segundo intento y si no, no se preocupe. Usted se queda aquí, ¿verdad? Y yo voy a estar yendo y viniendo para poderle apoyar como usted necesite. So let me just try again. Vamos a hacer un último intento. Si no, pues usted se queda trabajando acá y yo voy a estar pendiente de usted y de los grupos, ¿verdad? So I already sent you the invitation again. Ya le reenvié la invitación, ¿verdad? Para que intente. Ajá. Jules. No, pero te digo porque where is or whatever classroom we can. We can't feed it. Yes. Oh.
Is everything okay? Hola. Here? Do you have questions so far? ¿Todo bien por acá? ¿Tenemos preguntas? Por el momento... tengo mi duda con la primera. Where is... Yo, hemos deliberado ahí con los compañeros que uh-huh. pensamos que es our. Where is our classroom? Yes, it is. That's right. Esa es la respuesta correcta porque vean que luego dice we. We cannot find it. We can't find it. No lo podemos encontrar. Entonces se refiere a nuestro salón de clase. Our. Ah, ok. Ok, excellent. See you in a minute. La segunda. Entonces la segunda. Is your name? Y es esta. Is that? Yo tengo una duda que no me acuerdo qué significa that, como para darle forma a la oración 2. No okay. sé si alguien de ustedes se acuerda. Susan, ¿les puedo ayudar? Yes. That is. Singular, we use that to talk about singular far objects. That, uh-huh. aquel, aquella, ¿verdad? Entonces, Susan, is that your pen on the table? ¿Es aquella tu pluma que está sobre la mesa? Y es correcto. Ah, pues, your. Ah, pues, sí. Estamos bien. Yes. Sí, estamos bien. Yes, porque right. ahorita le hemos puesto where is our en la primera. Uh-huh. Y luego, Susan, is that your pen on the table? Uh-huh. What is your name? Uh-huh. Ajá, y ahí estamos. Ok, let's continue. Congratulations. Is... Okay, thank you. You're doing great. This is... Okay, so let me move on to another team and I will come back in a couple of minutes, okay? Okay, thank you. You're welcome. ¿Cuál sería? Los cinco. Dice, names are Kevin. Se refiere a dos personas entonces, ¿verdad? Ahí sería, ¿verdad? Their names are Kevin and Stuart. Creería yo que sí. Porque sí, está hablando ajá, de ellos después, personas, ¿verdad? Ajá. Ajá, y dice, they are my friends. Sí, en las cinco sí. Creería que they... Hello. May I help you? ¿Cómo vamos, chicas y chicos? ¿Les puedo ayudar? Bueno, aquí solo hay chicas, ¿verdad? Sí. Sí. My dear ladies, how can I help you? ¿Cómo les puedo apoyar? Do you have questions? Bueno, so far? ¿Estamos bien? Pues aquí estamos. Bueno, al menos yo estoy tratando de entender qué es lo que dice la oración para poder colocar el... Ok. Pero me está costando un poquito. Ok, don't worry. Vean, le voy a dar some clues. Le voy a dar algunas pistas, ¿verdad? For example, when it says, where is classroom? Pero luego dice, we. Ah, entonces como dice... Oh. Este es el subject pronoun y el que le corresponde es our, ¿verdad? Entonces sería, where is our classroom? We can find it. ¿Dónde está nuestro salón de clases? No lo podemos encontrar, ¿verdad? Oh, okay. Es ahí entonces. Sí, ajá. Entonces luego dice, Susan, is that pen on the table? Entonces me estoy refiriendo a Susan, pero de manera directa. Entonces no puede ser her. Entonces cuando yo me dirijo de manera directa a alguien, le hablo a you, ¿verdad? Tú. You. Ajá, entonces, Susan, is that your pen on the table? Veamos este. De nuevo, what is name? Una persona A le pregunta a una persona B y la persona B dice, my name is Thomas. Entonces, ¿cómo me refiero a la persona en este caso?
Your name. What is your name? My name is Thomas. Responde. Entonces vayan viendo cómo eso, ¿verdad? Por ejemplo, dice, I think this is book. Y luego dice, she. Ah, entonces, para she, ¿cuál sería el possessive adjective? Her, ¿verdad? De acuerdo a la her. Entonces sería, I think this is her book. She dropped it on the floor. Creo que ese es su libro de ella, ¿verdad? Lo dejó caer en el piso. She dropped it on the floor. Entonces, esas son como las clues, ¿verdad? Como las pistas que hay que ir viendo. Even though you don't know all the meaning of the sentence, but you can find the right adjective. Entonces, aunque no sepamos todo el contenido o todo el significado de la oración, pero podemos encontrar el adjetivo, ¿verdad? Que ese es el objetivo que andamos buscando. ¿Ok? De acuerdo. See you in a minute. Sí. La veo en un minutito. ¿Ok? Gracias. Durán, ¿verdad? Hello, hello. Is everything okay here? Hello, teacher. ¿Todo bien? Is everything okay? Yes. Okay, excellent. Tenemos... Okay. You just advance. Don't worry if you don't finish when I come back. And then we will try to complete in the plenary session. Okay? Okay, see you in a minute. Okay. Dice la nueve, the children are crying because... Es cierto, Salvador, no nos estamos equivocando. It era como su, ¿se acuerda? Me parece, ¿no? Era su, entonces... Sí, tiene sentido, porque ¿puede el gato comer toda su comida? Porque acuérdese que el it era para el su. Uh-huh. Sí, uh-huh. Me parece. You're right. Yo creo que... Sí. Estamos bien, chicos, muy bien. Ok. Ok, teacher. Which number are you answering right now? ¿Cuál número de preguntas están respondiendo ahorita? Nine. Okay, excellent. I'll call you back in a couple of minutes. So you don't worry if you don't finish. We can complete it together in the main room, okay? En un okay. Par de minutos le llamo, traten, pero si no completan todo, no se preocupen, lo vamos a responder juntos en el main room, ¿verdad? Okay. Okay, see you. Hello, hello, welcome back from the practice. I hope you have been able to answer some of the questions. If you couldn't finish, don't worry. We will still work together here in order to finish the exercise, okay? So let me ask for volunteers. Vamos a ver si hay voluntarios que hayan avanzado en las primeras that would like to answer, que les gustaría responder, ¿verdad? Para ir avanzando with this practice. So number one, who would like to answer number one? ¿A quién le gustaría responder la número uno, por ejemplo? Let's see, vamos a ver. Adelante. Bueno, nosotros lo seguimos viendo y llegamos a la conclusión que puede ser yours. No sé si será eso. Ok, dice Dani que es yours. ¿Alguien más tiene una propuesta diferente a Dani? Which number? Number one. Number one. Okay. I
Nosotros pensamos que es our. Our. Okay, veamos. En efecto es our porque dice luego we can find it. Where is our classroom? We can find it. Es como que ellos están ahí, ¿verdad? Un poco desorientados y se preguntan, ¿a dónde está nuestro salón de clase? No podemos encontrarlo. Where is our classroom? We can't find it. Entonces, la clave era ver lo que seguía en la oración, ¿verdad? Y encontrar ese subject pronoun que nos orientara en relación al possessive adjective, ¿verdad? But it's great. Thank you. Number two. Let's see. Susan. Your, but ahí sí es your, ¿verdad? Porque aunque estoy hablándole a Susan, pero y Susan es ella, pero me estoy dirigiendo directamente, ¿verdad? Entonces estoy hablándole a tú, a you. Susan, is that your pen on the table? ¿Es esa tu pluma sobre la mesa? Number three. Do we have a volunteer for number three? Your, ¿verdad? What's your name? Me pregunta, ¿verdad? Y la persona dice, my name is Thomas. Excellent. Perfect. So let's see number four. What do you think about number four? ¿Qué pensamos de la número cuatro? Hair, ¿verdad? ¿Por qué hair? Porque después sigue she. I think this is her book. She dropped it on the floor. Yo pienso que ese libro es de ella, ¿verdad? Se le cayó en el piso. Ella lo dejó caer en el piso. Ok, number five. They, ¿verdad? Porque estamos hablando de ellos. Their names are Kevin and Stuart. They are my friends. Ok, excellent. So let's see number six. Number six. His. Okay, sí, ¿verdad? His, porque estamos hablando de he. He forgot to write his name on the test. Él olvidó poner su nombre de él, ¿verdad? En el examen. So let me, number seven. What's your phone number? My phone number is 555-9826. Excellent. Okay, let's see. Number eight. It's. Did the cat eat all? It's, ¿verdad? It's food, porque estoy hablando de su comida del gato, ¿verdad? It's food, de la mascotita. Entonces, para referirme a la mascota, utilizo it en el subject pronoun and it's for the possessive adjective. The children are crying because they can't find their toys, ¿verdad? Porque estamos hablando de plural, children, ¿ok? Recuerde que child es uno y children more than one, ¿verdad? Ok. Miriam and Jennifer like our. Miriam and Jennifer. ¿Quiénes son Miriam and Jennifer? They. Two people. Entonces, their new teacher, ¿verdad? A ellas les gusta su nuevo maestro o maestra. Okay. Les agrada en el sentido de ser. Les parece, ¿verdad? Ok. Their, porque estoy hablando de el teacher de Miriam and Jennifer. Uh-huh. Okay. Okay. I really like my new home, especially... Its location. Its location, right. Because I'm talking about an object. Okay, so let me see number 12. Mm. Okay, let's see number 12. It says, this is a picture of my friend. He is? My best friend. Porque estoy hablando de mi amigo, ¿verdad? My best friend. Él es mi mejor amigo. Okay. So, do you think your father likes his? Ajá, ¿verdad? Su regalo de él. His birthday present. ¿Crees que a tu papá le gusta su regalo de cumpleaños? Okay, we will still have 20 more minutes before class begins. Vea cuál es el subject pronoun.
We still, ajá, our, porque dice our. We still, es como que yo me venga para acá con ustedes y les diga, ¿verdad? We still have 20 more minutes before our class ends, en este caso, ¿verdad? Nos faltan 20 minutos para que nuestra clase termine, en este caso, utilizo el contrario, ¿verdad? Pero estoy hablando de our, ¿verdad? De nuestra clase, porque digo we al principio. Ok, Brazil is located in South America. Capital city is Brasilia. It's. Yes, it's. Because we are talking about a city. Okay, and the number 16. When Mr. and Mrs. Smith buy new television? It's. ¿De quiénes estoy hablando? They're. Su nueva televisión de ellos, ¿verdad? Their new television. Ok, excellent. Okay. Congratulations. Good job. We were able to complete in teamwork this exercise. So let's continue. So let me just remark that this is one way to say possessives, ¿verdad? Déjenme decirles que esta es una forma de decir que algo me pertenece, ¿verdad? Utilizando los possessive adjectives o los possessive pronouns, o también puedo utilizar el verbo have y puedo decir I have glasses, I have headphones, también puedo decir I have a shirt, I have a cell phone, I have a computer, es otra forma de expresar pertenencia, ¿verdad? Con el verbo have, tener. So here I'm going to show you the way it is. So, I have here, for example, with the subject pronoun, I say, I have a bicycle, ¿verdad? Vea que yo estoy utilizando el verbo have, tener. Yo tengo una bicicleta. Yo tengo. You have a bicycle. He has a bicycle. She has a bicycle. It has a bicycle. We have a bicycle. They have a bicycle. Vea, ese es un subject pronoun. Ahorita veamos el possessive pronoun. Como acabamos de ver los adjectives, repasemos un poquito más los possessive pronouns. Entonces, si yo digo, I have a bicycle, yo remarco y digo, the bicycle is mine. La bicicleta es mía, ¿verdad? Mine. You have a bicycle, the bicycle is yours. He has a bicycle, the bicycle is his. She has a bicycle, the bicycle is hers. She y para it, normalmente lo dejamos así. It has a bicycle. Porque si no, se oiría it bicycle is it. Entonces se oye un poco redundante. Por esa razón se evita poner para objetos. En el caso de los possessive pronouns. Porque si no diría it, the bicycle, ¿verdad? Entonces suena un poco raro, entonces no. The bicycle we have a bicycle, the bicycle is ours. Este hours se pronuncia igual que las horas, ¿verdad? Hours. Hours. Keep it in mind. They have a bicycle, the bicycle ours. Is theirs. Okay, that's one way. Esa es otra forma. So, let's see. Now we are going to talk about, this is another exercise. Este es otro ejercicio, pero antes que vayamos a ese ejercicio, quiero mostrarles esto. This is when we add singular nouns, ¿verdad? Cuando agregamos el apóstrofe, ¿verdad? Estos son los possessives con el apóstrofe. ¿Ok? For singular nouns, if it's a common noun, we just add S. Dog's house es equivalente a decir the house of the dog. Esta es otra forma de hacerlo, ¿verdad? Pero cuando usted dice the house of the dog, es correcto, pero tiene, it's too wordy. Tiene muchas palabras, ¿verdad? Entonces, normalmente decimos the dog's house. Y estamos utilizando el apóstrofe, que es como una coma invertida en el lado superior y la letra S, ¿verdad? Ojo que en la plataforma, cuando llenamos los ejercicios que llevan este apóstrofe, hay que asegurar, you need to make sure that you use the right character
Because if you use another one, it gives you a mistake. Si, en la plataforma, por ejemplo, es bien sensible. Si usted usa una tilde en lugar de una apóstrofe, le da error. Ok, books work. Sí, adelante. No, que en algunos casos yo he buscado en el traductor y he utilizado la tilde y ahí sí me da. La traducción. Más sin embargo, en la plataforma, como usted dijo, no. Ahí no se puede. No, es bien sensible y no se lo toma. ¿Verdad? Entonces, es cierto, así es. Ok, books words, thank you. Books words es las palabras del libro, ¿verdad? Girls, dolls, las muñecas de las niñas. Birds, chicks, los polluelos de los pájaros. Cars, engine, el motor del carro, ¿verdad? Sister's room, en la habitación de mi hermana, ¿verdad? O de, en este caso, mi hermana. Sería my sister's room. Jim's pen, la pluma o el bolígrafo de pen, de Jim, perdón. My mom's bag, la bolsa o la cartera de mi mamá. But look that all of them finish in a letter that is different from letter S. Vea que todos estos terminan en una letra que no es la letra S, ¿verdad? Entonces agregamos el apóstrofe y la letra S. But when you have plural nouns, cuando tenemos nombres en plural that end in S, you just add the apostrophe, ¿verdad? Cuando los nombres están en plural y terminan ya en la S, pues solo le agregamos el apóstrofe al final y decimos the boys' bowl, que es equivalente a decir the ball of the boys, la pelota de los muchachos, ¿verdad? Pero lo hacemos más corto y decimos the boys' bowl. Tables' legs, las patas de las mesas, ¿verdad? Girls' hands, las manos de las niñas. If the noun doesn't end in S, pero si tenemos plurales irregulares que no terminan en S, pero son plurales, you add the S en apóstrofe. Entonces ahí agregamos, ¿verdad? Como que fuera el caso de el primero que vimos, que no terminan en S, ¿verdad? Agregamos la apóstrofe y la S. For example, the women's bag. Ayer aprendimos que woman is for only one, una mujer, y para hablar de more than one, two, three or more, we say women. El plural es women, ¿verdad? Entonces ahí, the women's bag, las carteras de las mujeres. Children's dolls. Las muñecas de las niñas, ¿verdad? Recuerde que child, singular, uno, children, plural, ¿verdad? En este caso de los niños, ¿verdad? Las muñecas de los niños. Men's shoes, los zapatos de los hombres, ¿verdad? Recuerden que man, singular, only one, men, plural, more than one, ¿ok? Do we have questions so far? Si gustan, tómenle un screenshot porque lo vamos a utilizar en el próximo ejercicio. I'm going to send it to you. Se lo voy a enviar. So, but if you can take a screenshot, it's going to be okay. Si le puede tomar una imagen, sería perfecto. Okay. So let me, now we have this other exercise and says, add an apostrophe plus S, or nothing, ¿verdad? Agregamos un apóstrofe. Muy bien, perdón. Aquí dice Jorge. Thank you, George. Dice el apóstrofe que se utiliza es el siguiente y se puede encontrar presionando la tecla al 39. Y en los teclados del laptop con teclado en español, el apóstrofe está a la par del cero. Thank you very much, George. Gracias, George. This is very useful. Es muy útil conocer esto, ¿verdad? A veces no sabemos cómo sacarlo. Yo lo que hago también es que abro un documento de Word y le digo insertar símbolo y ahí me busco el apóstrofe y de ahí lo copio y lo pego. Pero lo que dice George es más práctico. Ok, so please take a screenshot of this. Tomemos un screenshot de esa también, please. And I'm sending it to you right now in order that we can work this exercise too. Ok. So let me send it to you now. Vamos a enviarla. And then what I expect from you
is that you complete this, que completemos esto, ¿verdad? Colocando el apóstrofe y la S, o solo el apóstrofe si ya el nombre termina con S, o nada, ¿verdad? Si no es necesario. ¿Cuándo no va a ser necesario utilizar un apóstrofe? Cuando estemos utilizando las otras formas de expresar un posesivo que ya les enseñé. ¿Cuáles son las otras formas de expresar un posesivo? ¿Alguien me puede decir? Using have. Sí, utilizar el verbo to have, ¿verdad? Que es have y has para he, she, it. O también los possessive adjectives y los possessive pronouns, ¿verdad? Cuando estamos utilizando esos, no necesitamos utilizar el apóstrofe, ¿verdad? Porque ya tenemos las otras formas de que ya en la oración se establece la propiedad del objeto, the ownership, ¿ok? So I'm going to stop and I'm going to open the rooms again. And I invite you to go, to join. And we will have 5 minutes to complete this exercise. Vamos a tener 5 minutos again. De nuevo, once again, to finish the exercise. Hello, is everything okay? Do you have questions so far? ¿Todo bien? ¿Estamos claros con lo que vamos a hacer, chicos? Okay, yeah. Excellent. I'm going to leave you in order that you can start. Les dejo entonces para que puedan continuar. Okay. ¿O sí? No sé, ¿qué pienso? Dejémosla por último, hagamos las otras. Ajá. You have to go to the... Quizás es apóstrofe el que lleva. Ahí está la teacher. Ahí está la teacher. Ajá. May I help? Teacher. Adelante. Yes, I have a question. Yes, tell me, George. He ran to close his window. The apostrophe is apostrophe S, o es solo el apostrophe? Nothing. In this case, nothing, because you're using his. Because you're using a possessive adjective. So there's no apostrophe needed. You just add a minus. Solo le agregamos una rayita, ¿verdad? O un menos. No es necesario. Porque dice, él corrió a cerrar su ventana. O sea, ya el his establece la propiedad de él sobre su ventana. We don't need any apostrophe. Ah, okay. Excelente. Así que no necesita llevarlo. No. Okay. Por eso les decía que consideraran las otras formas que ya habíamos visto, que era el verbo have, y los possessive adjectives y los possessive pronouns. Si aparece uno de esos, no need of apostrophe. Okay, see you in a minute. Okay, thank you. Okay, you're welcome. Sí, lleva. Pero, solo apóstrofe. Sí, solo. Hello, everything okay here, my dears? ¿Todo bien aquí, chicas? Pues, no sé, tal vez. Tratando de entender. Okay, you don't worry. If you have doubts, we can solve it in the plenary session, okay? See you in a minute. La veo en un minutito, okay? Bueno.
y la S. This is a men's bathroom. ¿Qué bathroom? El baño. Yes. Bathroom. Sí, bathroom es baño. Bedroom es habitación. Ah, pues sería, ese sí lo llevaría. Quedaría ¿sí? Men's. This is a men's bathroom. Corrió a cerrar su ventana. Así que ponemos la S aquí. Hello. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas? Sí. Ok, tell me, Norberto, adelante. Solo una pregunta. ¿Verdad que dijo que cuando terminaba en S no era necesario colocarle la la S, estaba parte del apóstrofe? Sí, está parte del apóstrofe. Pero están haciendo la número uno, ¿verdad? Sí, es que okay. Tenemos esa duda. Es que estamos bien. Ok, les comento. ¿Se recuerdan que yo les di una pista? Les dije, when you use any other form of possessives, you don't need the apostrophe. Cuando usan cualquiera de las otras formas de posesivo, no necesitamos el apóstrofe. Entonces ahí dice, he ran to close his window. Él corrió a cerrar, su ventana. Entonces, ¿necesitamos el apóstrofe para establecer propiedad, sí o no? No, está de más, ¿verdad? Está de más. ¿Por qué razón? Porque ya his establece que es su ventana de él, entonces ya no necesita. Entonces, ¿qué es lo que va ahí? Un guioncito, ¿verdad? O sea que el apóstrofe sirve solo cuando no termina en pronoun. Cuando no tenemos, el apóstrofe es una forma de posesivo que utilizamos cuando no estamos usando ni el verbo have, ni ninguno de los possessive adjectives, my, your, his, etcétera, ni ninguno de los possessive pronouns, mine, yours, his, hers, ¿ok? Ok. Excellent. Okay. Perfect. You're welcome. Ok. Thanks. I call you in a minute. Ya le llamo, chicos. Okay. Hola. Hello, welcome back. Hello, hello. I hope you have been able to finish the exercise or at least to complete some. Espero que hayan podido completar algunos, ¿verdad? Vamos a intentar en los minutitos que nos quedan rapidito ver quiénes lograron y cómo les quedó. Ok, number one. ¿Cómo nos quedó el número uno? Como se usa his, no se tendría que poner nada porque habla de su. Excelente. Por el tiempo ya no lo escribo, chicos, pero ustedes vayan tomando nota. Exacto. Como ya estamos utilizando un posesivo, his, ya no es necesario el apóstrofe, ¿verdad? Excelente. Number two. En la dos, mi duda era, iba el apóstrofe y la S en runes. Ok. En both, ¿podemos hacerlo solo en uno o podemos hacerlo en los dos, verdad? Es correcto. Podemos decir, I cleaned Jim's and Mark's room. O solo puedo decir, I cleaned Jim and Mark's room. ¿Es correcto si le ponen el apóstrofe a los dos o solo al último nombre, que es Mark? Okay. Excellent. Number three. She had to... No lleva. ¿Qué lleva? Perdón. Porque es... Apóstrofe. ¿Pero lleva el apóstrofe y la S o solo el apóstrofe? Solo el apóstrofe. Excellent. Solo el apóstrofe porque ya la palabra termina en S, ¿verdad? Number four. The bag is hers. ¿Lleva o no lleva? Esta no lleva nada porque ella ya habla de ella. Hers. Excellent. Like it. I visit Rachel and Joe's house. ¿Cómo nos queda? La 5 igual que la 2, ¿verdad? Igual que la 2. Podemos decir Rachel and Joe's house. Sí, y ahí se apóstrofe S porque ninguna termina en S, ¿verdad? Entonces, the king's house is very beautiful. ¿Cómo nos queda ahí? Apóstrofe. Solo el apóstrofe porque ya termina en S, ¿verdad? This is a man's bathroom. ¿Cómo nos queda? Apóstrofe más es... Yes. Apóstrofe más S, ¿verdad? Porque es un posesivo, perdón, es un nombre, un plural irregular y no termina en S, ¿verdad? Ok, put the book in the children room. Apóstrofe S igual que el 7, ¿verdad? Un singular, un plural irregular. Women clothes is hard to find here. ¿Cómo nos queda?
Igual. Apóstrofe S. Exacto, igual que el anterior. Y number 10, the door hang on its hinges. ¿Cómo no lleva? No lleva nada. No, porque ya dice it's. Ok, excellent, very good, congratulations. I like you were able to complete in a very short time and you did it in a great way. Great job. Ok, my dears, because of the time I'm going to stop here. I hope to see you tomorrow, and tomorrow we are going to complete the knowledge checkout and then we will advance with the next topic of section 4. Ok, los veo mañana. Mañana completamos la sección de midiendo el conocimiento de la plataforma y avanzamos con el siguiente tema de la sección 4, ¿verdad? Good to see you, and I hope to see you tomorrow, okay? Thank you. Bye-bye. Okay. Take care.